and then I think about me now, who I could have been. And then I picture all the perfect that I live, till I cut the strings on your tiny violin. Oh, my mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. Explode like a dynamite if I can decide. Baby, my head, my heart are torturing me, yeah. Cause my mind, your arms, I go to extremes, yeah. When they just set me wrong, in more circle of love. Oh, my head, my heart are caught in between, yeah. Yeah, la 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 la. Go. You had my hair and I had nothing left to hold. And now I'm on a roll like la 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 la. Mm. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me pay me. Explode like a dynamite if I can decide. Baby, my head, my heart are torturing me, yeah. Nosotros con los muchachos hemos hablado y sabemos que cada partido es muy importante, no podemos desmerecer al rival. Todos los rivales se han armado muy bien, hay muy buen campeonato, está súper cerrado para cualquiera y bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro hasta el último partido. ¿Era gol legítimo? Sí, era gol legítimo, ustedes lo han visto, nosotros también filmamos cada encuentro, lo vamos a analizar y lo vamos a ver, ¿no? Profesor, se viene una final adelantada, plantel de Azúcar, ¿qué le dice, profe? No, un buen plantel, buen grupo, y va a ser un bonito encuentro y bueno, van a preparar estos dos días que restan para poderlo plantear de la mejor manera. Contento, la verdad, por el resultado que ha sido. Hemos luchado hasta el final, que nos complicó el equipo, nos complicó y al final hemos salido victoriosos con dos goles, ¿no? Tuvo que sufrir mucho en el final, ¿no? Encontraba, buscaban el arco, pero no se lograba abrir, ¿no, Eric? Sí, hemos luchado hasta el final, pero ya al final hemos demostrado con Gaza, nos hemos ordenado mejor porque nos hemos desordenado, nos hemos desesperado y ya hemos salido victoriosos, que es muy importante esa victoria, la verdad, para Juan Uni, ¿no? Sí, en lo personal muy contento, la verdad, porque ya era hora también de que se me diera un gol y agradecer a Dios, ¿no?, por darme esta victoria, por darme un gol y siempre humilde y siempre orgulloso de ser colquireño. Sabíamos, veníamos mentalizados que teníamos que sacar estos tres puntos, ¿no?, pero sabíamos también que no iba a ser fácil, ¿no? Se nos complicó, pero gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos, ¿no? Lo importante es que solo vean esos puntos y se ponen en batalla y quedan dos finales decisivas para ustedes, ¿no? Sí, sí, ese es lo importante, que pudimos sacar los tres puntos, ¿no? Pero ahora se viene un partido más fuerte todavía del que tuvo hoy, ¿no? Pero sabemos que vamos a trabajar, vamos a corregir errores y Dios mediante vamos a poder sacar las tres unidades. Y son dos finales difíciles, ¿no? También. Rafael, ¿qué se debe cuidar ese plantel de Surcar? Porque es un rival directo y eso es una final adelantada este miércoles. Sí, sí, va a ser un lindo partido, ¿no?
y tenemos que estar preparados para ese partido porque va a ser complicado como el que fue hoy, ¿no? Pero nosotros tenemos lo nuestro y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien y cometer menos errores, ¿no? Rafael, ¿bueno, listo para pelear y para llegar a la Simón Bolívar, Rafael? Sí, sí, tenemos buen plantel, buen grupo, estamos para pelear el título, ¿no? Para eso estamos mentalizados y Dios quiera que podamos lograrlo, ¿no? Fue un partido duro, sabíamos la importancia que era tener 3 puntos para poder seguir sumando y seguir defendiendo lo que es el título, ¿no? Se tuvo que batallar hasta el minuto final, Guanuni, y ganaron a lo de Guanuni con mucho coraje, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, Josué. Sí, sabemos que el fútbol es 90 y más lo que acrecenta el árbitro y uno nunca hay que dar por vencido mientras no se tenga el árbitro final. Josué, vas aportando de gran magnitud. La experiencia te hace mucho, Josué, y también ponerle quizás esa jerarquía en el plantel de Guanuni. Eso habla muy bien de vos, Josué. En los minutos que siempre has ingresado, has entrado a calmar las aguas y también a sentenciar el resultado, Josué. Claro, de eso se trata uno, ¿no? Tener la experiencia, la capacidad de los años que uno ya trabaja, conoce, entra para manejar los nervios, ¿no? Del equipo, tanto de nosotros como de los equipos rivales. Josué, se viene un rival muy difícil, una final adelantada se puede decir, se viene el plantel de Surcar, Josué. Claro, ahí se viene un Guanuni Surcar, un partido que es de vital importancia, de vida o muerte, es una final, el que gana prácticamente eleva el título. Lo vamos a ver enterito mucho más a Josué en este compromiso, Josué. Claro, este partido es de vital importancia, tenemos que estar todos, tenemos que sumar todos porque estamos defendiendo lo que es nuestro, en busca de nuestro tetracampeonato, ¿no? Josué, para Gay Sport fuiste la figura del partido. Agradezco, ¿no? Agradezco a Gay Sport, a la hinchada, a la gente que me eligieron, ¿no? Como la figura.